amigos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal J de Pesca. El día de hoy estamos de regreso por acá en la bahía de Topolobampo. Últimamente mi papá ha venido a pescar de noche y le ha ido muy bien pescando con carnada viva, ¿no? Se han dejado ver por ahí las curvinas, los parguitos. También el día de hoy me acompaña el amigo César. Ya tenía rato que no nos acompañaba. Y bueno, pues el día de hoy eso vamos a estar haciendo, ¿no? Vamos a probar suerte aquí en los muelles de Topolobampo. Ya tenía rato que no les compartía un video de pesca nocturna. Y eso vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Ahí si pudieron ver en el intro, ahí les compartí unas tomas de la carnada que traemos el día de hoy. Ahí vienen muchos charales. Es una sardina pequeña, como de unos 10 centímetros. Y eso es lo que vamos a estar ofreciendo el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues deseenos suerte y espero y les guste el video. ¡Vámonos! Bueno, amigos, aquí llegamos al primer punto. Ahorita vamos a estar tirando aquí en estos pilares. Vamos a estar tirando con el charalito vivo. Voy a estar haciendo la cañita y le voy a poner un anzuelo. Este es como del 7, pa. ¿Es del 7? Un anzuelo del 7. Aquí está el charal, ¿ven? Para que pueda nadar bien el charalito. Ahí está. Lo pones de enfrente del ojito aquí. Y la corriente se está metiendo un poco hacia allá, hacia dentro del muelle. Entonces, la misma corriente va a estar metiendo la sardina ahí mero. Ahorita, si se prende algo y está oscuro, vamos a prender la otra lámpara. Mi papá ya prendió, mira. ¿Qué es? Para primera captura con el charal. No es un marlin a mano, pero es la primera captura. A verlo. Ah, después. Ya voy. Ok, amigos, cambio de punto. Aquí anda mucha carnada y anda algo atacándola ahí en la superficie. Vamos a ver qué es. Están comiendo una sardina muy igualita como la que tenemos aquí en el vivero. Entonces, ojalá sean parguitos. Pargos, curvinas. A ver. Ahí andan, miren. Ahí lo prendí, pa. ¿Qué será? Ay, güey, jala muy bien, jala muy, muy bien, pa. Aunque no sean bichis. Curvina, pa, son curvinas. César, ahí está. Vean nada más, aquí hay muy buena luz en este muelle. Espero grabarles bien. Ahí está la curvinita. Andan comiendo mucho, si alcanzan a apreciar, ahí andan muchos pájaros, vean. Ahí andan comiendo la carnada. Ojalá y sean más curvinas como esta. Y vamos a completar una buena pesca nocturna el día de hoy. Vean nada más. ¿Ahí va a quedar? Sí. Ahí está. Exactamente por esto. Esta es la pesca que andamos buscando. ¿Dónde estorba ahí? Ahí está. ¿A ustedes? ¿Yo creo que no va? No, a mí no estorba. Mira, por aquí estamos bien. ¿Se vino César? Sí. Yo también. ¡Oh! Se me fue. Curvina. Está muy buena, don César. Está muy, muy buena, ¿eh? Está buena. ¿Qué, Junior? El ganchito. ¿De qué trae mi trago? ¿Te curvina? A ver. Buenísimo. Se me está enredado ahí, por eso fue el pedo mío. Vean, amigos, qué buena curvina aquí el amigo César. Una curvina como unos 2 kilos aproximadamente. Ahí anda comiendo también en la superficie. Hoy te lo voy a hacer con un swim bait también. Ahí tenemos unos buenos. Que se tragó, va. A ver, ¿no? Calidad. Bueno, amigos, la actividad está muy, muy buena y en la superficie. Voy a cambiarla aquí con este swimbait verde de Storm. Vamos a ver si puedo agarrar las curvinitas, porque como que la carnada no la están agarrando muy bien. Vamos a ver qué tal aquí con el señuelo este. Muy chiquita la corriente. Tal vez por eso me están jalando a mí, pa, y no se prenden bien con el swimbait, sí. Pues les sabe quedar un poco grande. Sí, está, amigos, una corvinita más ahí con el charal vivo. Excelente. Yo creo que este va a ser, bueno, esta es la pesca que andamos buscando, tal vez corvinas un poco más grandes, pero aquí está la actividad, aquí vamos a estarle probando. Mi curvina no está chica, pa. ¿Eh? La curvina que yo saqué no está chica, tío. No, está buena. ¿Qué? Ahí está, mira. Muy buena, pa. Muy buena. Oh, es que la que llegues a la mano está muy buena. Venga, amigos, ahí está. Espero estén viendo bien. Estoy con la luz en la espalda. Con el swimbait, vean. Vean nada más. Qué buen
Qué buena curvina. Aquí voy a prender la otra cámara para enseñarla. Venga. Ya, amigos, ahí está con el swimbait de Storm. En una pesca nocturna anterior, ahí les comenté que con esto de tipo de señuelos así blandos, nos es muy efectivo para los pargos y las curvinas aquí en los muelles. Es muy buena opción, la verdad. Tienes que traer unos de estos en tu caja de pesca, porque a veces se presta la ocasión, así como ahorita, que como que no quieren agarrar bien la carnada, le tiras con uno, con un señuelo como este, y te la agarran las curvinas, ¿no? Ahí está una curvina más, esta está de buen tamaño. La voy a guardar y a seguir. Bien, nada más. De un chingazo me quedaron el charal. Ya llevamos, yo creo, como unas 4 o 5 curvinitas como esta. Ahí está. Amigos, ya saben, si quieren venir a pescar de noche, ahorita está muy buena la pesca aquí en Topolobampo. Ahí les dejo el contacto de mi papá. Aquí les dejo el número de teléfono de él. Ahí le echan un mensaje y programan una buena pesca aquí en Topolobampo, ¿no? Y a seguirle, vámonos. Veo que hay actividad lejos. Oh, está bien bueno. ¿Nepa? Corvina. Pargón, Junior. ¿Pargón? ¡Oh! ¡Qué bueno, eh! Vean, amigos, qué buen pargo ahí con un charalpa o con un agujón. Con un charalito. Un charalito. Vean el color, qué bonito. Vean nomás. Vamos, mira. Agárralo de la panza, así, sí, bonito. Así, anda. Vean, amigos, qué buen pargo. Kilo y medio tal vez, muy bonito. Mira, dicho y hecho, mira, pesca. Venga, amigos, está muy bueno este. Jalando muy bien, curvina, es una curvinita. Agarré bien pegadito ahí a los pilares, pero estén viendo bien ahí. Pargo, papá. Buenísimo. Bueno, amigos, una captura más aquí con... Este sería con charal vivo. Ahí está. Vean nada más. Estamos bien atentos ahí en la superficie, porque a veces pasan los pajaritos. Es como si fuera un agujón, pero muy pequeño. Y la verdad que eso es una mejor carnada todavía para las curvinas, ¿no? Entonces, en cuanto pasa alguno, ahí lo agarramos con la red y lo ponemos así directo en el anzuelo y lo tiramos, ¿no? Ahorita le tiré aquí con un charal vivo y salió este buen parguito. Ahí vamos a completando ya la pesca nocturna. Excelente. Sí, son listas, ¿eh? 100%. Sí. Simón, ahí me la agarró, mira. Esta es una curvinita, amigos. Ahí está. Ay, güey, está muy buena. Muy buena. Venga, amigos. Ahí viene. Llegó y tragó de una. No se la empezó a llevar. Sentí donde llegó y nomás se la tragó. Vamos a ver qué es este. Oh, qué bien está jalando, eh. Vean, amigos. Va para arriba. La curvina. Muy buena. Watchen. Bueno, amigos, puse una captura más. Otra curvina. Esta es la más grandecita que he sacado yo. Bueno, amigos, esa sacó una ya de 2 kilos. Vean nada más. Esta la saqué con un pajarito vivo. Exactamente, alcancé a apreciar dónde anda comiendo en la superficie, le ofrecí y lo agarró de una. Ahí está, una muy buena curvina. Ahí está. Bueno, mis amigos, así vamos a terminar esta pesca el día de hoy. Vaya que tuvimos un día con muy buena actividad de pesca nocturna. Fueron como unos 40 minutos más o menos, ¿verdad? Más o menos.
Estamos pescando aquí en otra área y nos dimos cuenta que estaban cayendo los pájaros. Se alcanzaba a ver dónde salía la sardina ahí del agua. Nos venimos rápido y nos dimos cuenta que eran puros pargos y algunas curvinas de buen tamaño, ¿no? Por ahí también tiré con algún swimbait, que en la noche nos es muy efectivo. Por ahí les comenté que es un señuelo que es muy importante que lo tengan que traer en su caja de pesca, porque en unas ocasiones se va a prestar para que tires con ese señuelo y se vienen unas curvinas de muy buen tamaño, ¿no? También muchas gracias al amigo César, que nos acompañó el día de hoy. Por ahí sacó la curvina más grande, usted, una curvina como de 2 kilos más o menos. Y también a mi papá. Amigos, recuerden, si quieren venir a hacer estas pescas, ahorita en noviembre se pone muy buena la pesca nocturna. Pueden tirar con sardina viva, como lo hicimos el día de hoy. Calamares, mira la manchona de calamares, Junior. Ahí van los calamares. Mira, ey. ¿Con la atarraya? Con la atarraya, saca. Amárrate ahí, a ver. Como unos 15 o... Bueno, pues así termina la hielera el día de hoy. Ahí están varias curvinas, mi pasa con un pargo muy bueno. Ahí está. Así quedó la pesca nocturna el día de hoy. Ahorita mi papá tiene un tarrayazo y a ver si agarra los calamares. De repente se dejan ver el cardumen de calamares y está excelente, porque si vas a preparar un pargo, una curvina, los puedes hacer también cocidos, ¿no? Y están muy buenos. Y bueno, amigos, pues espero les haya gustado mucho esta aventura de pesca. Recuerden, ahí les dejo el número de teléfono de mi papá si quieren programar una buena pesca nocturna aquí en Topolobampo. No olviden suscribirse y nos vemos a la próxima.